Paula, muchas gracias. Buenas noches para ti. Bienvenida una vez más. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches a ti y muy buenas noches a tu audiencia. Ana Paula, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo las percibes allá en Miami? Contrario al frío enorme que hay en este momento en Chicago, la ciudad de los aires, Nueva York, Washington, ya viste a Joaquín, a ti te vemos muy fresca, fresca como una lechuga. Sí, aquí está un poquito más el calorcito, pero tampoco te creas que tanto. Lo que sí está acalorado el ambiente porque, bueno, Florida, como platicábamos el viernes, Pepe, es un estado que tendía a ser un estado columpio y era muy importante en las elecciones, pero el último demócrata que lo ganó fue Barack Obama y los republicanos se han ido fortaleciendo aquí, ahora sí que con el paso de los años. Y además, pues tenemos el agregado de que Trump tiene acá su residencia en Mar-a-Lago, pues ahora sí que a una hora de donde estoy yo, mañana iba a estar cenando. Tiene planeado ahí festejos, una cena. Él ya se está preparando para ganar o para decir que hubo fraude. No veo de otra alternativa en el campo de Donald Trump. Hace unos minutos platiqué con Kevin Marino Cabrera. Él es comisionado de Miami-Dade, vicepresidente del Partido Republicano en Florida. Y bueno, están seguros de que va a ganar Trump. Y habla mucho de que el triunfo de Trump en este estado, que es el tercero con más votos del colegio electoral, primero está California, luego está Texas y después Florida, se debe al voto latino. Y pues la verdad es que es sorprendente que después de lo mal que se ha referido Trump a los mexicanos, a los inmigrantes, sean precisamente los latinos quienes le estén dando pues este triunfo, cuando menos en este estado, con sus 30 votos del colegio electoral, Pepe. Sí, es el tercer estado con más votos electorales, después de Texas, que tiene 40, y de California, que tiene 54. Bueno, tú sabes que California, más que un estado, la Unión Americana, es prácticamente un país, si lo percibimos desde el punto de vista del peso de su economía. Pues sí, va a ser clave el voto latino, sin duda, y creo que pinta de color rojo Ana Paula Ordorica. Así es, la verdad es que en estos días hemos visto buenas y malas noticias para ambos candidatos. No ha habido la famosa sorpresa de octubre, pero siento que pues con la cantidad de sorpresas que tuvimos antes de octubre ya no se podía esperar más, entre dos atentados a Trump, el cambio de candidato en el Partido Demócrata, pues ha sido una campaña realmente tumultuosa. Tormentosa, quizás sería la palabra, pero por un lado hubo una encuesta de un periódico local que se llama Des Moines Register, que es de Iowa. La encuestadora es de Ann Seltzer y ella se considera una mujer que ha sido certerísima en todas las elecciones y le está dando una ventaja importante a Harris sobre Trump en Iowa, un estado que es rojo, o eso tendería a ser. Y lo que parece que está moviendo las preferencias en favor de Harris en ese estado es el voto femenino, que también de eso platicábamos el viernes, algo que me parece sumamente interesante, el pensar que cuando menos en ese estado pudiera haber se han volcado pues las mujeres en favor de Trump. Y lo que yo creo, esta elección seguro va a estar marcada por un tema de género de forma importante. Hemos visto que los hombres, sobre todo los hombres blancos, que no tienen estudios universitarios, se han decantado por Donald Trump, y las mujeres de casi cualquier edad se han decantado en favor de Kamala Harris, y esa fue una buena noticia para ella. Y en el caso de Trump, pues estas últimas encuestas en donde se ha mostrado un momentum favorable para él, no me parece que ha sido un momentum así que digas arrasador, pero sí de alguna forma un momentum en donde detuvo, digamos, el avance que traía Harris desde que comenzó su campaña. Muchas gracias, Ana Paula, gracias por esta colaboración, bienvenida siempre. Gracias, Pepe, y buenas noches a ti y a tu audiencia. Buenas noches también para ti allá, son las 7 de la noche con 39 minutos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.